El termo por acá. Y estoy tomando mate. miren mi mate. Mira mi mate, guacho. Alto. Para que voy a cerrar la ventana. ¡Cala la boca, filho de puta! ¡Filho de puta! Este video va a ser uno más de esos videos que entras al video a ver exactamente lo que viniste a ver. Lo que vamos a hacer, primero, necesitamos comprar una K-74M. Esta K-74M la podemos encontrar en el mercadillo. Para que lo tendría que poner en español ahora. Una cosa que nos va a salvar muchísimo, muchísimo la vida y que va a facilitar un montón el modelo de las armas es llegar a nivel 5. A nivel 5 desbloqueamos el... Bueno, tianguis. Me incomoda un poco decir tianguis porque nunca había visto en mi vida esta palabra. En español, España es mercadillo. El mercado, el flea market, como es en inglés. Cuando arrancamos, vamos a tener los comerciantes, ¿verdad? Excepto este. Vamos a tener todos los comerciantes. A nivel 5, vamos a desbloquear el mercadillo. Aquí es donde vamos a encontrar cientos y miles de objetos que ponen los otros jugadores a vender. Nosotros también podemos poner cositas a vender. Y esto es lo que nos va a facilitar un montón. Porque acá pondremos el nombre de nuestra pieza, de la pieza que necesitemos. Vamos a ir, por ejemplo, RK1, que es una empuñadura. Y bueno, acá encontraremos varios precios, montón de precios. O por ejemplo, tradeos. Este cambia una empuñadura por dos latas de comidas. Pero hay que tener en cuenta, como dije antes, para desbloquear el mercadillo tenemos que ser nivel 5. Lo primero que vamos a hacer, vamos a comprar el arma. Vamos a comprar el arma. Pará, voy a dejar esta arma acá abajo, como que nunca existió, ¿verdad? How. ¿Listo? Acá, 74M. Fusil de asalto acá, 74M, 5.45 por 39. Acá vamos a tener diferentes precios. Vamos a buscar una decente. 23.000. ¿Esta cómo está? Esta está bastante bien. A ver si la podemos, logramos comprar y nadie la compra antes. 23.000. Bien, la compramos. Perfecto. Y acá tenemos la 74M. Ahora vamos a entrar a configurar la K-74. Yo tengo todas las piezas compradas aquí. Lo único que tienen que hacer ustedes es sacar el nombre de la pieza y después en el mercado la van a comprar. Primero vamos a arrancar con las piezas esenciales acá arriba. Esto es lo básico. Este es el kit básico para arrancar una... Pará, vamos a buscarle un cargador, ¿no? Porque no tenemos cargadores. Acá. Esto es lo que necesitamos sí o sí. Estas otras piezas que tengo acá son piezas extras que le podemos agregar si queremos gastar un poquito más, pero a la vez tiene un par de beneficios extras. Esta arma tiene 53 de ergonomía, 85 de retroceso vertical y 237 de retroceso horizontal. Vamos a ir abriendo cada una y vamos a ver qué beneficios tienen. Freno de boca PWS-CQB-74. Estos nombres hay que anotarlos, hay que tenerlos en cuenta, porque así los vamos a buscar en el mercadillo. PWS. Y ahí ya nos aparece. Pim. Freno de boca. Sé que este ítem es bastante carito. 14.000 para un freno de boca. Es bastante. Principalmente al comienzo. Pero los beneficios que da este freno de boca a nuestra arma son muy, muy buenos. A ver. Vamos a abrir el freno de boca. Tenemos
Retroceso menos 11%. Menos 1 de ergonomía. Nos va a quitar un punto de ergonomía. Y nos va a dar un poquito más de velocidad de salida de bala. Tenemos el retroceso vertical. 85. Bien. Lo que vamos a hacer para ponerle esta pieza es quitarle la que ya tiene equipada. Le agarramos el puntero y lo arrastramos hacia afuera. Pimba. Nuestra arma está sin el freno de boca ahora. Lo que vamos a hacer es agarrar y arrastrar este hacia arriba del arma. ¡Pa! Listo. Ahí ya tenemos el puntero puesto. En lugar de cambiarle la culata, no queremos cambiarle la culata porque queremos lo más barato. En lugar de cambiarle la culata, lo único que vamos a hacer es ponerle una almohadilla en la parte trasera de la culata. Se llama GP25. GP25. Almohadilla de retroceso 5000. Bueno, la podemos encontrar a diferentes precios. Lo que va a hacer esta almohadilla va a disminuir nuestro retroceso un 5% y nos va a aumentar la ergonomía más 1. Lo único que hacemos, no necesitamos hacer más nada que solamente arrastrar el ítem hacia arriba del arma. ¡Pum! Listo. Ahora quedó con una almohadilla atrás y el retroceso vertical bajó a 69 y el horizontal a 192. Bien, perfecto. Cada vez tenemos menos retroceso. Las miras de hierro de las AK son muy, muy incómodas de utilizar. Son muy incómodas de apuntar. Vamos a meterle una montura. Una montura muy básica que se llama TT-01. Y ahí tenemos el adaptador para la mira. Si compramos el ítem y tratamos de equiparlo de una, nos va a decir que la ranura está ocupada. Eso significa que tenemos que abrir el arma y necesitamos sacarle la mira de hierro de acá arriba, porque esa montura va agarrada a este soporte. Entonces lo que vamos a hacer es abrir el arma, venimos a donde está la mira de hierro, la sacamos, la dejamos junto al freno de boca de antes, y lo que vamos a hacer es arrastrar la montura TT-01 hacia arriba del arma. ¡Pau! Y ahí ya nos va a quedar la monturita con un slot libre para poner una mira. Una mira que les recomiendo muchísimo, que la que más me gusta, es la Velomo PK-06. Muy cómoda de apuntar, no te obstruye casi nada el campo de visión. Además tiene retículas bastante cómodas de apuntar y además te quita solamente uno de ergonomía. Para mí es una de las mejores miras a corto alcance. PK-06. Y ya vamos a encontrar la mira. Buscamos los precios en rublos. Mostrar más. Caribe, un poco caribe, pero para los beneficios que nos da en el arma, yo creo que sale bastante rentable. 15.000, la compramos, yo ya la tengo acá, por eso no la voy a comprar. Y tenemos la PK-06, que solamente es arrastrarla arriba del arma. Si ya tenemos la montura puesta, que es donde va a ir la mira, arrastramos y ya la tenemos puesta ahí arriba. Perfecto, lo que voy a hacer va a ser probar el arma. Vamos a colocar el cargador, la vamos a equipar. Y ahí vamos a tener nuestra AK. Probar arma. Ahí vamos a tenerla acá. No se ve nada. ¿Tengo las luces prendidas al refugio? Está prendida, boludo. No se ve nada. Bien. Tenemos nuestra AK. Vamos a tirar de un tiro hacia la cabeza. Ese es el retroceso que tenemos al guantapear. Vamos a tirar una ráfaga un poquito más larga. Segundo tiro pega allá arriba. Pero eso es obviamente sin controlarlo. Vamos a hacer un spray, vamos a vaciar el cargador ahora. Y no vamos a compensar en ningún momento. Vamos a dejar que el personaje compense él solo. Primer tiro acá. Los 5 o 6 tiros después ahí. Y después el personaje compensa acá. Ahora va a ser compensarlo. Vamos a hacer con el ratón hacia abajo para compensar el retroceso. Sin compensar, compensando. Sin compensar, compensando. Es bastante. Hay que disparar mucho. Hay que agarrarle mucho la mano. Esta es la configuración básica. Que voy a dejar en pantalla cuántos rublos nos va a costar. Claramente no es la mejor configuración, porque lo que estamos tratando de hacer es minimizar el costo y tratar de buscarle el máximo rendimiento a un bajo costo. Esta es una configuración bastante decente. Seguramente no es la mejor, pero está decente. Lo que vamos a hacer ahora es ponerle unas cositas extras que nos puede ayudar un poquito, pero quizás nos cuesta un poquito más caro. Si vamos a ir, por ejemplo, a la costa, a Woods, o a mapas donde sabemos que vamos a tener enfrentamientos a larga distancia, una buena manera es poniendo la PSO. Vamos a abrirla. Zenith Velomo PSO 1.
Esta mira, creo que ya se la puede comprar en... No es necesario tener el mercadillo. Vamos a comerciante. Vamos a Prapor. Vamos a nivel 1. Y la vamos a tener... acá. La vamos a tener acá. Nos sale 18.000. Pero lo bueno es que vamos a tener una mira a larga distancia, ¿verdad? Le sacamos con la montura todo junto y le ponemos la mira larga. Bien, vamos a tenerla acá con una mira larga. El problema es que si tenemos enfrentamientos a corta distancia, esta mira no nos va a ayudar mucho. Vamos a ir a probarla. Ponemos en disparo único y vamos a apuntar. Vamos a cambiarle el color. Ahí. Claro, si la persona se está moviendo... obviamente de cerca nos va a quedar bastante complicado, al menos que la persona no nos haya visto y tengamos el tiempo de apuntar y dispararle a la cabeza. Pero si la persona se está moviendo, ya va a ser obviamente un poquito más complicado. Podemos tener la mira corta y la mira larga. Si queremos enfrentamientos a corta distancia utilizamos esta, y si queremos la mira a larga distancia utilizamos esta. Pero tenemos que hacerle un par de modificaciones al arma para que eso sea posible. Lo que vamos a hacer es ponerle la mira larga en la parte de atrás y la mira a corta distancia en la parte de adelante. Vamos a comprarle esto, que es bastante barato, ¿eh? Tubo de gases Ultimac M1-B. M1-B, tubo de gases. Y lo vamos a comprar, vale baratísimo. Por ejemplo, Skiar me lo vende a 2000 y bueno, después se lo compra por un poquitito más caro. Y lo que necesitamos es colocarle esto a nuestra arma. ¿Por qué le vamos a colocar esto? Porque esto en la parte de arriba tiene una montura. Que eso es lo que nos va a servir para poner la mira a corta distancia. Si lo ponemos acá, no nos va a dejar porque la ranura está ocupada. Vamos a agarrar. Lo vamos a sacar a la verga. ¡Pau! Lo sacamos por aquí y le vamos a colocar el nuevo. ¡Pau! Ahora, ¿qué pasa? Tenemosle acá con una montura en la parte delantera. Ahora podemos colocarle la de corta distancia adelante y la de larga distancia atrás. Le colocamos acá y colocamos esta acá. Pero vamos a tener un problema. Vamos a ir a probar. Lo estoy haciendo de gusto para que se vea qué onda, qué puede pasar. Si apuntamos, vamos a ver la mira porque la tenemos en la parte delantera. La tenemos ahí, casi enfrente a esta otra. Si cambiamos de mira de una a la otra, va a pasar esto. Vamos a necesitar una montura extra que es esta acá. NSStar MPR45. MPR45. Montura de respaldo. Compramos la montura. Esa montura lo que nos va a permitir es poner la mira de delantera de costado y no va a obstruir la visión de la mira trasera. Agarramos la mira, se la colocamos a la montura. ¡Pau! Va a quedar la mira así, ¿verdad? Y esto ahora se lo colocamos acá, a la AK-74. Lo que va a pasar es que la mira ahora va a quedar de costado. Va a quedar ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es colocarle la mira trasera. Vamos a apuntar con la mira larga, ¿verdad? Y cuando cambiemos de mira, sin ningún problema vamos a poder apuntar. Tenemos a corta distancia y tenemos a larga distancia. Corta distancia, larga distancia. Espero que haya quedado bastante claro, que no haya quedado confuso. Voy a tratar de que sea lo más simple posible. Hoy armamos un modelo bastante básico, baratito y un cacho eficiente. Espero que les haya agradado, que les haya servido principalmente. Y bueno, creo que eso ha sido absolutamente todo por hoy. Muchísimas gracias por ver el video. Muchas, muchas gracias por todo el apoyo que está teniendo el canal. Es increíble. Tanto el canal de Twitch como el de YouTube. Les agradezco muchísimo a toda la gente que se pasa por el stream. Estoy casi todos los días haciendo stream en Twitch. Y bueno, ahí les estoy respondiendo cositas en directo. Y estamos jugando un rato. Y estoy aquello. Así que si quieren pasarse por ahí, les voy a dejar el link en la descripción del canal de Twitch. Sería un gusto verlos por ahí también.